amor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta celebración. Nos hemos reunido aquí hoy para celebrar la unión sagrada de Julián y María Carolina. Con una bienvenida muy especial a todos los familiares, que ellos han venido de lejos, a los amigos que quieran acompañarnos y que han sido invitados hoy a participar en esta celebración. Pedimos para que esta presencia de ustedes hoy aquí en la iglesia no sea solamente una presencia pasiva, esperando como que todo concluya para felicitar a los novios, sino que vamos a realmente disfrutar de esta celebración. Esto no es un acto solo de sociedad, es reunión de la Iglesia de Cristo que está aquí presente. Por eso nuestra alegría es la alegría de la Iglesia. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que de un modo eficaz y misterioso nos va a hablar, se realizará en el sacramento del matrimonio y de la Eucaristía. Vamos entonces pues a participar todos unidos en esta plegaria por estos esposos. Pidámosle al Señor para que ese sí que se van a dar ahorita sea un sí hasta que la muerte de Dios se va. Vamos ahora a pedir perdón por nuestras palabras. Vamos a pensar en esos pecados cometidos en contra del amor que estamos en la fiesta del amor, del amor a Dios, en el amor a nuestros hermanos, en el amor a nosotros, y a nuestra humildad de perdón. Ellos tienen que dejar lo que hacen, no van a vivir.
Lectura del libro de Tobías. La noche de su boda, Tobías dijo a Sara: somos descendientes de un pueblo de santos, y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor. Pidieron a Dios su protección. Tobías dijo: el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán del barro y le diste a Eva como su ayuda. Ahora, Señor, tú lo sabes. Si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que bendiga su nombre por siempre. Y Sara a su vez dijo: ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión, que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vejez. Palabra de Dios. Empieza a subir, mandar las ondas, no insistes.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece al hombre necio que edificó su casa sobre ella. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se mudó totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de sus enseñanzas, porque les enseñaba con autoridad y no con los declarados. Palabra del Señor. Amén. Podemos sentar, vamos a hacer una corta reflexión acerca de este acontecimiento, pero no lo único, acerca de este momento tan importante, el más importante en la vida de esta pareja, de María Carolina y de Julián. Pues podemos decir, por el salmista, este es el día que ha hecho el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Sea nuestra alegría, sea nuestro gozo. La alegría que tiene esa pareja, la alegría que muestran en sus rostros, la alegría que sienten en su corazón, es la alegría contagiosa, es la alegría. Por ahí no es, así no es, no somos descendientes.
tenemos que hacerlo como los que conocen y amamos a Dios. Y entonces se levantaron los dos juntos, se pusieron a hablar con fervor y pidieron a Dios su protección. Tobías empezó a hablar a Dios, y enseguida Sara a su vez dijo: ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión. Que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vez. Cuando nos invitaron a esta boda, nos invitaron para que fuéramos testigos de este momento, pero nos invitaron también porque ellos necesitan de un regalo que ustedes les van a hacer. Fuera del regalo que compraron en la tienda, ustedes le van a hacer otro regalo a esta pareja, y es orar por ellos. Como Sara pidió que vivamos juntos y felices hasta nuestra vejez, es lo que ellos le piden a ustedes. Que los sigan acompañando, que los sigan visitando, que les sigan ayudando, pero sobre todo que oren por esta pareja, que oren por ellos, para que ese sí que se van a dar ahorita, para que esta oración que hizo Sara y que hacen ellos hoy se haga una realidad hasta que la muerte los separe. Esta pareja pide ese regalo y nosotros pedimos otro regalo a cambio, que es el regalo de ustedes siguen creciendo en el amor, que se siguen respetando, que se siguen amando, que siguen creciendo en el amor a Dios y en el amor entre ellos mismos. Yo les confieso que en este mes he casado hasta la quinta pareja. Todos casados, ya viviendo años casados, unidos, y ya he decidido en un momento venirse a casar por la iglesia. Algo está pasando. Algo nos está hablando. Algo nos está diciendo que es así. Y yo creo que sí estamos escuchando la voz del Santo Padre. Y estamos escuchando la voz de Dios. Estamos siendo obedientes. Y esta pareja está siendo obediente a Dios. Ellos se sentían incompletos. Algo les faltaba. Cuando venían a la Eucaristía sabían que algo les faltaba y que hoy ya van a poder decir: estamos completos. Cuando puedan, en unos minutos, recibir a Jesús en la Eucaristía, que no lo habían podido hacer por muchos años, porque sabían y respetaban a Dios que no lo podían hacer, porque él estaba unidos por la iglesia. Esta es una de las parejas que a mí me da gusto, alegría, casa. Una pareja, no sé, distinta. Una pareja que, a pesar de los años que llevan casados, es como si se hubieran conocido ayer. Una pareja que está siempre sonriendo. Una pareja que está siempre feliz. Parecen novios. Se hacen chistes, se hacen bromas, se molestan. Inclusive cuando hablo de las suegras, ellos no se disgustan. Una pareja feliz es una pareja descomunicada. Y yo sé que no les va a ser difícil llegar juntos hasta la vez. No les va a quedar difícil. Todo eso que nos habla San Pablo de los Corintios, de que se perdonen sin límites, se aguanten sin límites, se toleren sin límites, eso ya lo han hecho, ya lo han vivido, lo están haciendo. Lo están haciendo. Ese GPS del que nos habla hoy San Pablo, ellos lo tienen encendido. Por eso van a llegar a la meta. Van a llegar tranquilos a esa meta. En eso creo que no tenemos dudas. Ninguna. Que van a llegar juntos a la vez. Qué bueno que le sigan predicando al mundo a través de su testimonio.
cosas y van a pasar. Y van a pasar. Pero cuando llegue el momento de irnos a abrir en esa cama, que es el altar del matrimonio, tiene que llegar a la reconciliación. Si llega la reconciliación, al otro día se levantan dos amigos a seguirse la mano, a seguir creciendo, a seguir progresando, a seguirse apoyando. Si se acuestan con los enemigos, al otro día se levantan los enemigos para hacerse la vida difícil, imposible, dura, aburridora. Entonces, llamamos a la Señora y a María Santísima, que ustedes han invitado hoy a su matrimonio, para que siga actuando en ustedes. La mujer prudente y el hombre prudente del que habla el Evangelio de Dios. Vendrán las tempestades, se saldrán los ríos, golpearán contra la casa, pero la casa no se va a caer, porque ellos han tomado la decisión de fundar esa familia, esa casa, sobre la roca, que es Jesucristo. Amén. Vamos ahora a llamar a Julián, María Carolina. Habéis venido y una de las marinas le voy a dar el vestido, tranquila, que les ha gustado la cola, el vestido. Entonces, ahora les voy a preguntar si ustedes han venido aquí para que Dios garantice con su sello vuestro amor ante este pueblo de Dios aquí reunido y presidido por su ministro. Unidos ustedes fueron consagrados en el bautismo. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a enriquecer su amor y les va a dar fuerza para que ustedes se guarden siempre junto a fidelidad y puedan cumplir con vuestra misión de casados. Por tanto, ante esta asamblea, ante sus padres, sus amigos, sus conocidos, yo les pregunto sobre vuestra intención. Juliana, María Carolina, ¿han venido ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados ni involuntariamente? ¿Están ustedes decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, Padre. ¿Están ustedes dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo de su iglesia? Sí, Padre. Entonces, así pues, ya que ustedes quieren encontrar el santo matrimonio, se van a mirar el uno al otro, van a unir sus manos y van a manifestar su consentimiento ante Dios y ante la iglesia. El esposo va a decir: que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la iglesia. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, todo el pueblo dice: amén. Amén. Pero gracias a Dios que les ha unido en santo matrimonio. Aleluya. Amén. Vamos a brindar a la mamá. Los niños que tienen los anillos, tenemos dos jovencitos, Juan Andrés. Los Juanes, o sea, no los Juanes. No, no cae de los padres para la familia. Que el Señor bendiga estos anillos, que vayas a entregarlos uno al otro, en señal de amor y fidelidad. Amén.
Bendice, Señor, estas aguas que pone en unidad a nuestra vida y llevamos sobre ellos la abundancia de tus bienes. Amén. Thank you.
sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sea también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, nuestro con ustedes, levantemos el corazón. Te damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, sus necesarios de la salvación, darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con Dios solo del amor y el vínculo y disfrute de la paz, hiciste más fuerte la alianza social para que aumente los hijos de toda opción por la mesa comunidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adoran a la tierra y al hacerlo crecer por el bautismo haces crecer a la iglesia por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, por el bien. A ti, Dios Padre, me pertenece la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora, hermanos, a hacer la oración que Jesucristo nos enseñó, pidiéndole que no nos falte con el pan de la digamos con sus padres, que le estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nosotros nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes en tentación y líbranos de nuestro mal. Amén. Ahora vamos a hacer la oración inicial, es una oración preciosa que se hace. Hermanos, roguemos al Señor que derrame su bendición sobre esta hija suya, en la que el sacramento del matrimonio alcanza particular significación, para que ella, que es la tierra fecunda, la imagen de la Iglesia unida a Cristo, pidamos que estos dos hermanos nuestros, unidos en santa alianza, perseveren en el amor. Oramos todos en silencio un momento. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen, y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que al consagrar la unión conyugal le diste un significado tan grande, que en ella prefiguraste la unión de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, que unes a la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio aquella bendición que nunca fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a tu hija, María Carolina, que unida al matrimonio pide tu protección, que abunde en ella el amor y la paz, y siga siempre los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas canta la Escritura. Que confíe en ella el corazón de Julián, su esposo, y teniéndola por digna compañera y coheredera de la gracia de la vida, la respete y ame siempre como Cristo ama a la Iglesia. También, Señor, te suplicamos por estos hijos tuyos, que permanezcan en la fe, amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres, y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, que sean padres de probada virtud, que vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. De buenos hermanos y con alegría os saludo de paz.
Hoy vengo de todo a
Oremos. Después de participar en tu mesa, Señor, te pedimos que Julián y María Carolina, todos sean unidos, sean tomados, para que te sean siempre fieles y sean siempre testigos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, que ahora esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Esta celebración ha terminado, podemos ir en paz. Pero entre ellos, permítame presentarles en sociedad al Señor y a la Señora Caracillo. Like them old stars. Mom of the Bride, Aleida Lopez, accompanied by Counsel of the Bride, Cesar Lopez. Thank you.
of the group, Alicia and Roberto Rengifo. Best man, Anita Duque and Juan Rodriguez. Regular cycle, Buddha, Papayo, Missing World Wide, I'm back. Hey, Chabaya, roll on my life, Chabaya. Hey, Chabaya, roll on my life, Chabaya. Maid of Honor of Best and Best Man, Nina Duque and Milton Rodriguez. The bridesmaid, the groomsmen, Cristina Rodriguez and Pablo Rodriguez, Karina Rodriguez and Cristian Monsalve, Andrea Rodriguez and Carlos López. Carolina and Julian. Thank you.
you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Thank you.
Thank you.
qué pasó? I'm not the one.
todo, quiero darle las gracias por acompañarnos esta noche, en este día tan especial. De verdad que toda la familia se los agradece y estamos muy felices y contentos de tenerlos aquí. La verdad que los novios sí están muy elegantes hoy. Un aplauso para ellos. Siendo el hermano menor de Julián, me permitió conocerlo desde que tengo uso de razón. Julián y yo tuvimos la fortuna de haber nacido en la casa de mi mamá, Alicia Rengifo, y de mi papá, Roberto Rengifo. Nuestros padres son y serán el ejemplo más grande que tenemos, y nosotros de verdad que estamos muy orgullosos de ellos y siempre lo estaremos. Ellos son la base de nuestra familia. Volviendo ahora a Julián, muchas veces en la niñez tuve la oportunidad de tener su mano, de reír, llorar, jugar, pegar, pelear, de todo. Nunca. Los recuerdos desde que jugábamos en el patio de mi abuela, a las exploraciones de Indiana Jones en las noches, con antorchas, en el parque de mi riñao, haciendo gorros con la camioneta Tonka, jugando fútbol, corriéndole a los gabanas, en la casa de Lola, en la casa de mi tía Inés, en el CIA, cómo olvidar esos momentos, con mi tía Inés, Juan, Milton, Pablo, pescando, andando en FZ. Mejor dicho, son unos momentos inolvidables. Julián me enseñó a montar bicicleta, me enseñó a manejar carro. Mejor dicho, siempre será mi compañero de travesuras. Julián siempre ha sido... Julián siempre ha sido una persona muy especial y querida por la familia y los amigos. Creo que también ha tenido sus momentos de desorden. Cuando salía corriendo, cuando iba tarde para el colegio, creo que muchos lo conocen por quizás llegar un poco tarde. Recuerdo en la academia militar le cosieron los bolsillos para que no anduviera con la mano dentro de ellos. Bueno, cuando Julián fue creciendo, yo sabía de sus capacidades. A pesar de no ser muy disciplinado, era un excelente estudiante. Sus equipos de sonido en el carro de mi papá, creo que Carlos y algunos de ustedes tuvieron el placer de escucharlos. Cuando yo era un niño, él se metía en el garaje de mi papá y decía, solo para técnicos especializados, y me cerraba la puerta y no me dejaba entrar. Nunca se me olvidan sus perros, Eric, Damián y Max, ahora parte de la familia. Los recuerdos de la casa de mi tío Amícar cuando nos mudamos a Nueva York. Bueno, en fin, son demasiadas cosas. Carolina, tú ahora tienes la dicha de tener su mano, así como lo hice yo cuando era un niño. Ustedes tienen la bendición de Dios y como la familia Rengifo Duque, me siento muy orgulloso. Felicitaciones. Julián, es un
nos conocemos desde hace muchos años con Julián. Desde muy chiquitica me le dio créeme. Y pues desde la distancia, a diferencia pues de ustedes, pero hemos presenciado pues el noviazgo, todo lo que tuvieron que pasar, luego casarse. Ellos dos. Ellos dos me han apoyado muchísimo, Julián, Carolina, para ser lo que yo soy hoy en día. Y un ejemplo muy grande de ellos dos, que a pesar de que tenían caracteres muy diferentes, pues se la han llevado muy bien, han compaginado muy bien. Y por encima, pues el ejemplo, un más gran ejemplo que le dan a uno es que por encima de todo lo que uno le pueda pasar en la vida, está el amor. Y salir adelante y apoyarse. En las dificultades, Julián me llamaba a mí y mediaba entre Carolina y yo. Y siempre estaba ahí pendiente para que estuviéramos bien, porque él sabe lo importante. Pues los hermanos son muy importantes, pero nosotras dos nacimos juntas. Y Julián siempre ha tenido eso muy, muy en cuenta y muy presente. Y yo le agradezco porque él no solamente ha sido el novio y esposo de mi hermana, sino que ha sido también un hermano para nosotras, porque nos ha apoyado también, se ha alegrado con las cosas de nosotros. Muchas gracias también por ser como son conmigo y con mi hijo, porque son los padrinos de mi hijo, porque desde el primer momento ambos me apoyaron, no me dijeron nada, no me juzgaron, siempre han estado ahí. Yo estoy muy contenta de la suerte de Carolina y obviamente de lo afortunado que es Julián por llevársela, por tenerla, la obvia. Ese era el sueño de Carolina desde hace mucho tiempo y se lo merece, y se merece que todo el mundo esté aquí y que todo el mundo los apoye, porque es una persona muy bonita. Cognitiva, sino porque es el centro de amor de todos nosotros, ¿sí? Para ella desde la distancia, en nombre de mi papá, Augusto Duque, que no está aquí tampoco, un aplauso por favor para ellos. Como les digo, para mí es un honor y un privilegio estar hoy aquí. Gracias primero a Dios porque nos colocó aquí. Definitivamente lo que dijo Hernán, lo que dijo mi hermana María, pues a mí me queda muy poco por decir, porque digamos que lo que yo siento por ellos es muy grande. Ellos dos para mí simbolizan el sueño ideal, lo que uno quisiera tener de hogar algún día, ¿sí? Ellos son y lo han luchado. Hace unos años conocí un personaje por allá en Palmira, quienes son de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En un lugar llamado, no vamos a hacerle publicidad, en una pizzería donde trabajaba, alguien arrimado en una camionetica verde, ¿sí? Pitando escandalosamente, ¿sí? Un personaje muy particular. Desde ese momento nos hicimos muy buenos amigos. Ese gordito que está ahí hermoso, ¿sí? Que hoy en día no es solo mi cuñado. Desde ese momento se convirtió en el hermano
que yo nunca tuve, sí. Ese hermano que me alcahueteó, que me apoyó, sí, en todo, sin juzgarme tampoco. Me protegió en muchas ocasiones y luego conocí a mi hermana, sí. Él sabía muy bien que a mí no me gustaba que a mis hermanas me las gallinasearan, ¿cierto? Por eso para él fue muy difícil llegar a Carolina, sí. Pero supo hacerlo y yo digo, no solo me gané un cuñado, me gané un hermano para toda la vida. A mi hermana, pues, mi profunda admiración, eran mis niñas de chiquitas y bueno, mis niñas que crecieron, hoy en día me siento yo la niña de la casa, antes semejante mujer tan profesional y tan preparada hoy en día. Yo realmente agradezco de verdad nuevamente a Dios por darle el esposo que le dio a mi hermano, por este miembro nuevo de la familia que llegó a nosotros, este angelito que nos ha unido muchísimo, porque siempre en las familias podemos tener diferencias, pero este angelito ha sido el causante también muchas veces de esas reconciliaciones. Gracias, Juli. Gracias por apoyarme también, por darme en la cabeza cuando me tienes que dar en la cabeza, ¿sí? Porque así debe ser. Tienes que aleccionarme. Los amigos no solo son los que dan la palmada en la espalda para felicitar, sino también para dar lecciones. Gracias, Carolina, de verdad, de todo, por todo lo que has hecho. Y gracias a todos ustedes por querer muchísimo a este par de personajes que yo tanto amo. Sí. Gracias. Hacer un brindis por los recién casados. Por favor, acompáñenos en este brindis. Muchas felicidades y salud. Bueno, ahora sí, vamos a bailar. No brinden más, no coman más. Ask for money and give advice. Ask for advice, give money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while my love is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Feel this moment.
kick. Now come on, baby, kick. Now walk it by yourself. Walk it by yourself. To the right, to the right, to the right, the right, the right. The left, to the left, to the left, the left, the left. Now kick, now kick, now kick, now kick. Now walk it by yourself. Walk it by yourself. And do the two picture roll. Thank you.
Yeah.
Yo no quiero que te vuelva a entrar.
Carito me le dice, qué bonito se le ve. Carito me dice, que me dice yo no sé. Carlito, don't be like that, listen to me, you will pay attention. I need you to write in English, muy perfecto, paragraph. And tell me where did you learn, donde es donde el rubí tan poquito. Remember none of the football until you finish the work you have. Y me da una sonrisa, yo me quiero ver el tiquito. Después de que me sabe, lo ponía todo al revés. Carito, sexual de valle, yo le recuerdo cantando. Porque me dejó muy triste, para su tequila se fue. Bonita, de mujer bonita.
Señores, regalémosle nuevamente un fuerte aplauso a los novios, por favor. Vamos a tomar un pequeño descanso, pero en ese pequeño descanso vamos a partir la torta del matrimonio, ¿ok? Nuevamente fuerte aplauso para los novios, que se sientan fuerte. Buena atención, ahora vamos a cortar el cake. ¿Quieren tomar foto con la pareja? Adelante. Oh,
hacen del vaso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Haciendo el vaso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Haciendo el vaso del que se cae. De aquí para allá se cae. We'll be right back.
when you go. Thank you.
Yeah.
A ver quién viene a cazar este próximo año o este año. Y ahora me dice que voy a romperse.